¿Cuánto tiempo? Desde que arrancó hasta que listo, se manda. Desde que se inscribió hasta que se hizo. Sí. Y... desde el cero, desde, bueno, dale, háganlo, de se dice autorizado, listo, hasta que se mandó el último borrador. Mi memoria muy mala, ¿no? Y más, ¿se acuerdan? Me ayudó. No sé cuándo empezamos, creo que fue a principio de año. Debe haber sido en mayo, abril, por ahí creo que empezó. Ahora no me acuerdo. Está bien, importante. Y se terminó hace una semana. Sí. No, se terminó hace bastante. Ah, bastante. No, que lo había que entregar. Esto sería en octubre, creo que en julio lo entregamos ya terminado. No sé, había que entregarlo en julio, agosto. Y porque después los procesos, tenía que juntar las historias de los demás países. Entonces, pero no, se terminó en fecha que nos dieron, lo terminamos bien. Pero sí, ponele que habrá tardado 3-4 meses en hacerse. Sin spoilers, contanos una sinopsis. ¿De qué se trata esta historia y cómo encaja en esta antología? Bueno, ok. Las historias son todas separadas, o sea que no es que tiene que encajar en relación a las otras. Cada cual tenía libertad de hacer lo que quisiera con la persona. Siempre y cuando, bueno, obviamente lo aprobara DC. Esta es la historia de un chico que crece en un club de barrio, metido en el tema de barras bravas, con la familia. Su padre era el mayor de una barra brava. Y bueno, empiezan a contar cómo vivían eso, cómo se fueron metiendo en el mundo criminal y todo eso. Bueno, su ascensión, digamos, al líder de la barra, y inspirado en el Joker original, viendo cómo el Joker en Gotham hacía sus locuras, sus fechorías, y diciendo, bueno, hay que ir por ese lado, creo que por ahí tenemos algo. Y bueno, y ahí se empieza a desarrollar la historia de cómo, basándose en el Joker, crea su imperio criminal acá en Argentina. Es de un club que no existe, acordame el nombre ahora. Bajo del Río. Pero aparecen todos los otros clubes reales. Sí. Y se nombra a las barras con los nombres. Ahora los borrachos del tablón, la 2, etc. ¿Qué onda eso? ¿Estamos todos bien o tenemos que salir corriendo la semana que viene? Si aparezco en una zanja, ya saben que alguna de esas barras fue que vino a justiciar. Yo creo que va a ser un orgullo igual también. Bueno, tratamos de no ser agresivos. No, pero por eso me parece que en la torre. No lo tanto, pero bueno, ya saben por dónde hacer la denuncia.